Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te quiero mencionar de algo muy importante en tus producciones en vivo, ya sea para un streaming, para un circuito cerrado de televisión o los dos al mismo tiempo, y es el desdoblamiento de funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te centres solamente con el ordenador y que tú solamente hagas todas las funciones, ya sea tituladores, logotipos, composiciones, que tengas que realizar. En lo posible siempre trata de desdoblar esas funciones, que otras personas realicen ese trabajo también, no solamente tú. Entonces, para eso te voy a mostrar cómo realizo aquí en el VMix. Por ejemplo, este es una PC. En este ordenador he colocado esta imagen a fin de que pueda simular que yo estoy enfocando con mi cámara, ¿sí? Entonces puedo tener varias cámaras, incluso composiciones en este VMix, donde voy a hacer una transmisión en vivo. Ahora, ¿qué sucede? Que quiero colocar aquí tituladores. Entonces tengo que colocar a veces nombres, tengo que colocar un logotipo, una publicidad, ¿no? Entonces yo no lo quiero hacer, quiero que otra persona lo haga. Así que voy a utilizar esta laptop, como ven aquí, y en esta laptop ya tengo un titulador armado. Por ejemplo, le he colocado para este caso curso Aten Mini Pro y le he colocado desde cero. Así que voy a hacer que esta imagen, que los tituladores que presenta ya el VMix, son en transparencia, tienen el canal alfa. Voy a colocar, por ejemplo, Add Input. Y si coloco un titulador, se percatan aquí que aquí tienen unos blancos con plomos, cuadraditos pequeños. Esta es una representación de una imagen con transparencia, ¿verdad? Y se van a dar cuenta en todos los tituladores que tienen lo mismo, que tienen secciones en transparencia, ¿sí? Entonces, ese es el canal alfa. Es muy conocido con ese nombre. Ahora, ¿qué sucede para este caso? Vamos a colocar aquí, voy a cerrar esta ventana. En este caso, yo estoy colocando esta imagen en transparencia. Entonces, voy a utilizar una herramienta muy importante, un protocolo de comunicación que es NDI. Y para eso me voy a dirigir aquí en este ordenador, en Settings. Luego, en Output NDI. Y aquí en el 1, yo solamente tengo aquí VMix HD, por eso me presenta 1. Si ustedes tienen 4, pueden tener 4 opciones incluso. En este caso que tengo 1, voy a activar NDI, ese protocolo de comunicación por IP. Le coloco la rueda dentada y aquí activo el canal alfa. Es necesario activar el canal alfa para que no se omita esa parte de la transparencia. Es importante que haya transparencia. Entonces le coloca aquí pre-multiply y le colocamos OK. Aquí también le colocamos OK y ya tenemos en transparencia esta imagen. Ahora, ¿qué hacemos en nuestro ordenador principal, en nuestra PC? Vamos a añadir una entrada, Add Input, colocamos NDI y buscamos este ordenador, que es una Lenovo i5 Fest, que así le coloqué como nombre. Y aquí tienen VMix Output 1. Aquí le doy un clic y le coloco OK. Entonces aquí se ve reflejado todo lo que vengo haciendo en la laptop. Ahora vamos a colocar aquí 1 y aquí tiene. Fíjense que en la parte oscura no se va a visualizar aquí, ¿verdad? Porque estoy enviando con transparencia. Solamente se visualiza el curso Aten Mini Pro desde cero. Esa es la importancia. Vamos a poner un ejemplo aquí en la laptop. Si yo añado un logotipo, por ejemplo, Add Input, coloco una imagen. Y aquí había colocado ya antes. Aquí está. Y le coloco OK. Aquí está el logotipo. Vamos a reducir el tamaño de este logotipo. Le dirigimos la rueda dentada, posición. Le colocamos un tamaño mucho más pequeño. Vamos a suponer este tamaño. Arrastramos, lo pongo acá. Listo. Y aquí le pongo 1, por ejemplo. Ahí está. Y fíjense que también se refleja en la PC. Yo puedo retirar aquí también nuevamente esto. Vamos a sacar el 1. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, y este dato es bien importante, ¿no? Porque ¿qué pasa si le pongo fade? Le pongo fade. Fíjese lo que sucedió. Le pongo fade nuevamente. Hay un problema ahí, ¿verdad? Hay un problema. ¿Qué sucede? Que lo que dice aquí Bank es una imagen en RGB, o sea, no hay canal alfa. Entonces yo solamente le coloqué canal alfa a los que tienen canal alfa. En este caso no tiene canal alfa esta imagen. O sea, si no tiene, no te lo va a enviar en canal alfa. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
Este es un tip, es Add Input. Tienes que colocar aquí color y luego aquí en transparencia. Le colocas OK y listo. Con esto ya tienes. Vamos a colocarle acá siempre un nombre. Clic, general y le colocamos aquí transparencia para no equivocarnos. Listo. Ahora sí, le colocamos X aquí. Ya tenemos esta transparencia y cuando ustedes le den aquí, por ejemplo, Merge, se va. ¿Verdad? Se va el titulador. No va a aparecer el negro que aparecía antes, ¿verdad? Porque tapaba todo lo que hacía yo en mi transmisión en vivo. Entonces es importante tener conocimiento de las fuentes que incluya, si tienen o no canal de transparencia. Si no lo tienen, vas a tener esas dificultades de que va a colocar en negro la imagen como una imagen adicional y no se va a visualizar nada en tu transmisión en vivo. Va a estar en oscuras para este caso. Si te gustó el video, te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias.